Señores, al parecer el presidente de México, AMLO, pausa relaciones entre Perú y México. Vamos a ver de qué se trata. Deja tu like, suscríbete. Vamos allá, mi gente. Otra vez el presidente de México. Y es que en cada conferencia de prensa que ofrece a su país, ya es habitual sus críticas y cuestionamientos al gobierno peruano. Pero esta vez, en referencia a la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, hizo un preocupante anuncio. Entonces, pues se la entrego a los chilenos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Es mucho pueblo el de Perú, para tan poco gobierno. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Al ser consultada por las declaraciones de su homólogo, la presidenta Dina Boluarte fue breve. Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Santo Dios, señores, esto se está poniendo súper picante, pero yo espero que de verdad de todo corazón lleguen a un acuerdo, porque yo sé que en México hay muchas personas que le tienen mucho cariño al país de Perú. Dejando de lado el aspecto político, si se concreta el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de cortar relaciones económicas y comerciales con nuestro país, ¿qué implicancias traería? Hay empresas de ambos lados que comercian. Por ejemplo, nosotros compramos televisores de México, compramos refrigeradoras de México. ¿Qué quiere? ¿Parar ese comercio de la industria mexicana al Perú? O sea, ¿le va a hacer daño a su propia gente? Eso es lo que está haciendo, lo que está prometiéndole a los mexicanos, quitarles empleo porque van a parar ese comercio y viceversa, ¿no? Que aquí también va a parar la posibilidad de desarrollo de un montón de productos que salen para México desde nuestro país. Es grave, realmente grave hacer un anuncio. Espero que sea la ciudad de Berlinche y que eso no se lleve a la operatividad, porque le haría daño a México y le haría daño a Perú. Pero no es todo. AMLO también se refirió a la decisión del Congreso de la República de declararlo persona no grata. Pero el pueblo de Perú, pues es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Ahí están los incas, gran cultura. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único. Y desde luego ver a ese pueblo tan bueno, un pueblo extraordinario. Constantes discursos del presidente de México que fueron calificadas en el Parlamento como intromisión e injerencia. Incluso sus últimas declaraciones fueron rechazadas por el presidente del Congreso, José Williams. Y referirse al gobierno de Perú, a la presidenta, es creo que puede creerle a algunas personas allá en México, pero el contexto internacional saben que lo que hizo el expresidente Castillo fue cometer un delito. Hizo un golpe de Estado que no prosperó, pero fue un golpe de Estado. Por eso está en la cárcel y porque tiene problemas de corrupción. El presidente de México, lamentablemente, está avalando a un corrupto. Mientras que sobre la negativa... ¡Ay, mi madre! ...a entregarle al Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico, la ex vicepresidenta Mercedes Arauz hizo esta precisión. La Alianza del Pacífico sigue viva porque está hecha por un tejido vivo de empresarial, de pequeñas y medianas empresas que hacen negocios juntos. No político. No político. Y los tratados internacionales se respetan. O sea, como vuelvo a decir, él no es presidente ni rey de nada, porque ni siquiera un presidente se puede atrever a hacer algo así. Él no es dueño de la Alianza del Pacífico. Digamos, no hay avances políticos porque hay un país que se niega a participar. Es un tema económico, no es solo comercial, es económico, pero también es social, es también cultural. El presidente de México, además, insta a los peruanos a convocar a nuevas elecciones generales y liberar al golpista Pedro Castillo. Bueno, mi gente, una opinión breve mía es, en primer lugar, en este canal me siguen muchos mexicanos, le mando un saludo. En segundo lugar, aquí me siguen muchísimos peruanos y lo único que yo puedo opinar es que el presidente de México no es México. O sea,
Yo sé que hay miles de mexicanos que le agrada el país de Perú, al igual que hay miles de peruanos, millones, perdón, y millones de mexicanos que le tienen un amor bastante grande de parte de Perú a México y de México a Perú. Entonces yo espero que esto se resuelva, porque de por medio hay mucha gente que se queda sin empleo, que se queda sin nada, señores, para poder ayudar a sus familiares. Esperemos de todo corazón que esto se pueda resolver, que lo que queremos en este mundo es una sola cosa, señores, y es paz en el mundo, señores. Así que de verdad que le mando toda la bendición a cada país, México, Perú. Recuerden, por favor, suscribirse, dejen su like y pídanme ahí cualquier reacción, que nosotros siempre estamos apoyando a México, a Perú y a muchísimos países en este canal. Así que ya tú, chao.